Hola, hola mis fabulosas y fabulosos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero compartir más a detalle este tutorial de maquillaje que estuvimos recreando utilizando mis productos favoritos de Bisú. Para comenzar estaré utilizando esta base de la marca de Bisú en el tono 2. Voy a estar aplicando algunos puntos por la frente, la nariz, la barbilla y también por las mejillas y luego me voy a pasar a utilizar una esponjita para difuminar mi producto. Para comenzar con el maquillaje de ojos, estaré aplicando una capa de este polvo de la misma marca por todo mi párpado móvil. Esto me va a ayudar para crear una mejor base y de esta manera podré difuminar más fácilmente los colores que voy a poner a continuación. El primer tono que estaré tomando es este café claro para colocarlo por el área de mi cuenca a modo de tono de transición. Para colocar este color estaré utilizando esta brochita que es perfecta para difuminar porque está bastante peludita. Voy a estar haciendo algunos movimientos circulares y voy a estar entrando y saliendo por la zona de mi cuenca. Con ayuda de mis dedos estaré aplanando un poco esta misma brocha para dar un poco de este mismo tono por debajo de mi párpado inferior. Ahora me voy a pasar a utilizar este tono naranja con la misma brochita con la que utilicé el tono anterior y básicamente lo estaré colocando por la misma sección. Una vez que esté conforme con mi difuminado, me pasaré a utilizar este color café que es un poco más intenso que el anterior. Lo voy a estar colocando con una brochita para difuminar, pero que es bastante más concentrada que el anterior. Esta vez me voy a estar enfocando en dar profundidad únicamente al exterior de mi ojo. Voy a estar dando algunos toques para colocar el color y luego voy a estar haciendo movimientos circulares para comenzar a difuminar. Con esto lo que quiero lograr es un mejor difuminado de un color súper clarito a un color bastante más intenso. Ya que coloqué mi tono oscuro, me regresé al pincel anterior con el que había colocado el tono naranja para intensificar un poco más este tono. Ahora, utilizando un poco de este iluminador con una brocha bastante pequeñita y bastante compacta, voy a estar dando algo de iluminación a mi mirada aplicando este tono por el área del lagrimal y un toquecito justo debajo del arco de mi ceja. Voy a regresarme a los tonos que había estado utilizando anteriormente, entonces voy a comenzar nuevamente con el tono café claro para colocarlo justo debajo de la línea inferior de pestañas y ahora me voy a pasar a utilizar nuevamente el naranja también para colocarlo por esta misma sección porque quiero tener la misma gama de colores en el párpado inferior que los que utilicé en mi párpado superior. Y finalmente estaré tomando un poquito del café oscuro para colocarlo justo por el extremo de mi párpado inferior. Ahora, para dar un poquito más de intensidad en el extremo de mi ojo, voy a estar utilizando este delineador que es el Tinta Line y es un delineador súper cremosito como ya les había estado platicando en el video anterior. Entonces me gusta dar algunos toquecitos y tengan muy en cuenta que este delineador se seca súper rápido, entonces es muy importante que rápido te pases a utilizar el pincelito para que comiences a difuminarlo, porque una vez que se seca tu delineador es imposible que se mueva de lugar. Y también trataré de hacer unas pinceladas como haciendo una colita por el extremo exterior. Para que me quede todavía más difuminado mi delineado y en la misma gama de colores marrones, estaré utilizando un poco del café oscuro justo por donde coloqué mi delineador. Para la línea de agua superior e inferior estaré utilizando este delineador en color café que es a prueba de agua. Me gusta porque me ayuda para que no se me corra el producto y que se quede justo ahí en la línea de agua que es donde yo lo coloqué. Ahora para el resto de mi rostro estaré aplicando un poquito del mismo polvo compacto que utilicé como base sobre mis párpados. Este lo voy a estar colocando con una brocha bastante grandecita como a toquecitos y también voy barriendo de vez en cuando el producto para que me quede una capa un poquito más ligera. De este polvo compacto también ya les platiqué que me encanta y bueno, básicamente todos los productos que estoy utilizando a lo largo de este video ya saben que son productos que me gustan bastante, además de que son súper económicos. Para hacer un poquito de contorno estoy utilizando otro polvito de la misma marca pero en un tono más oscuro y de hecho más que contorno lo podríamos llamar un bronzer porque es un tono bastante cálido. Para mis mejillas estaré utilizando un poco de este rubor que es en un tono como durazno. La lista de todos los productos la van a tener aquí en la cajita de información de este video para que sepan cuáles son los tonos exactos y también para que sepan dónde es que pueden encontrar estos productos. Ahora, para dar un poco de iluminación a mi rostro, estaré utilizando el mismo iluminador que también ya saben que es un producto de mis favoritos de esta marca y voy a estar dando unos toquecitos de este mismo iluminador por la zona de mi nariz y también un poquito por el arco de Cupido. Y ya para terminar estaré utilizando este Tinta Line de la misma marca en el tono Sex Appeal, que es un tono rojizo, pero más que rojo es como un naranja muy intenso. Creo que queda perfecto con la gama de colores que escogimos para nuestras sombras, además de que el terminado de este tipo de labiales saben que me parece bastante cómodo. La
platíquenme en los comentarios para qué utilizarían un maquillaje como este. Y si este video les gustó, por favor no se olviden de dejarme ese pulgarcito arriba y de suscribirse si esta es la primera vez que nos visitan. Los espero en la próxima.